supuesto que cuando el agua ya está microfiltrada, hay que cuidar el recipiente donde ponemos el agua, ¿no? Esto es fundamental. Lo que es la parte de lavado, esterilización del bidón, ¿sí? Siempre el cuidado de que no haya ningún objeto extraño, que muchas veces los chicos tienen esa costumbre de tirarle una piedrita, que la arenita, que esto, que lo otro, no solamente los chicos, por ahí también los grandes, de tirar el papelito que le sobró adentro del bidón, cosa que no se debe hacer. Porque recordamos que esto vuelve, vuelve, ¿no? Vuelve. Ese es te una... da en consignación al cliente. Exactamente. Es algo que por ahí la gente no tiene en cuenta, de que le echo un papelito, le echo una piedrita, lo dejo jugar al nene con el bidón, cosa que no tendría que ser, ya que el bidón vuelve a circular. ¿Cómo se trabaja el que sí se puede reutilizar? Lo limpiamos todo por afuera, ¿sí? Muchas veces con una esponja, detergente, no adentro, detergente no adentro, para evitar esa contaminación o lo que puede llegar a tomar de olor o gusto. Bien. Que pueda tener. A medida que una vez que se limpian por afuera, que serían todos estos bidones, a medida que lo vamos haciendo, se van apilando en aquella parte. Uh-huh. Para empezar con lo que es la parte de limpieza por adentro. Muy bien, después vamos con eso. ¿Arrancamos limpiando por fuera? Vale, siempre se toma la precaución, la mano limpita siempre, más allá de que siempre uno está en contacto con el agua. Se le pueden sacar, una de las cosas que siempre vienen, y es normal, que es el taponcito, se sacan, ¿sí? Bueno, acá, después de haberlo limpiado por afuera, lo vamos a lavar por dentro, ¿sí? A donde va a tener un lavado de unos segundos con agua y los últimos 2 o 3 segundos es a través de una solución de agua y cloro. Lo que vamos a hacer, vamos a meter primero este acá, vamos a prender la máquina y ahí empieza el proceso. Muchas veces, si no estamos muy seguros de lo que pudo haber sido el proceso de lavado, lo volvemos a hacer. Se deja escurrir unos segundos por la última solución de agua y cloro que tenía. Y vamos a la parte de llenado. Athletic Deportes. Pasión por tu juego. Queremos saber si sos de tomar agua, de hidratarte. Sí. Sí, sí. No, trato de. Ya me dijiste, yo tomo un montón de agua. Montón. ¿Cuánto es un montón de agua? Y 2 litros por día tomo. Y 2 litros y medio por día, más o menos. No me pongo así como tan a contabilizarlo. Tomo lo que mi cuerpo va necesitando. Tomo desde que me levanto hasta la noche, siempre agua, nada de jugos ni gaseosas. Siempre tengo un vaso de agua ahí, o si no acá en la facu también ando con una botellita siempre. Tengo una botellita de medio litro, que en el laburo trato de tomar 2-3 veces o 4. Y si lo hago, bueno, serían los 2 litros, pero no siempre se puede. Siempre agua. Sí, sí, y más ahora los días de calor es importante hidratarse. Como que me obligo, digo, bueno, voy a tomar un vaso de agua que debería ser más, más... Natural. Que fluya. Pero bueno, por ahora no me sale tan así. Siempre en la mochila una botellita. A todos lados llevas la botellita. A todos lados llevo la botellita. Bueno, a través de lo que fue la desinfección del bidón por adentro con la solución de agua y cloro, se deja escurrir unos segundos y empezamos con el proceso de llenado, que sería este. La parte de llenado del tanque intermedio es automático, como recién hemos visto. ¿Sí? Pasamos a la parte del tapado del bidón. Y lo vamos dejando de este lado. Se va acumulando a medidas del llenado. Son tandas de 20 bidones, en los cuales después se secan.
se fechan y después se estivan para ya después el repartidor en su momento venga, lo pueda cargar y ya pueda empezar a repartir y salga un buen producto para los clientes. Estamos ahora con Héctor Brunet, el titular de Aguas Huelco. Bueno, gracias por recibirnos y dejar conocer a toda la gente el proceso de purificación, de limpieza, de microfiltrado del agua. Bueno, gracias a ustedes por venir. Realmente es un gusto tenerlos acá y, bueno, a disposición para lo que quieran saber. ¿Cómo nació Aguas Huelco y por qué? Aguas Huelco, generalmente estas empresas han sido una continuación o una extinción de alguna sodería. Esta era una empresa familiar de la que yo no participaba, participaba mi socio familiarmente y era sodería. Después se dejó de lado la sodería y se puso el tema del agua exclusivamente. A partir de ahí me incorporé yo. Y bueno, nos dedicamos solamente al agua. Pero generalmente este tipo de empresas eran soderías originalmente. Y buscaron un nombre que, por supuesto, le rindiera culto a esto del agua bien sana, bien limpia para consumir y para que sea buena para la salud, ¿no? Sí, Aguas Huelco quiere decir pura como agua de manantial en lengua originaria. Claro. Y bueno, estamos orgullosos del nombre que tenemos. Bueno, esto del agua microfiltrada, de los dispensers, de los bidones, está muy, muy de moda y son muy necesarios en las oficinas, también seguramente en muchos hogares, ¿no? Sí. Originalmente los dispensers, que los primeros eran de bidones solamente, porque había necesidad de llevar aguas de calidad a determinados lugares donde no había. Más el agregado del confort y la comodidad que significa tener agua fría y caliente. Con el tiempo se incorporaron los dispensers de red, que es ese que estamos viendo ahí, que va conectado directamente a la red pública. Hay lugares como la ciudad de Rosario que tiene buena calidad de agua en la red, entonces no es necesario recurrir al bidón. Por otro lado, lo que hay que tener sí en cuenta es cuando uno tiene el dispenser de red y el agua viene de los tanques, no de la red pública directamente, que mantener limpios y cerrados los tanques. Y así, bueno, se fueron incorporando las distintas variantes, ¿no es cierto? Los fabricantes de dispensers empezaron con el de bidones, como decía, siguieron con el de red, después le agregaron heladera. Muy bueno. Y bueno, lo han ido sofisticando, digamos. En ese contexto, hoy el dispenser se transformó no solo en un elemento de seguridad en cuanto a que tiene agua de buena calidad, ya sea el de red, si la red pública es buena, y de bidones, en el caso donde lo haya, en un elemento de confort y de comodidad también, porque hay empresas que tienen un gran consumo y por la cultura nuestra, que es la del mate, por ejemplo, permanentemente hay que ir a buscar agua caliente. Entonces, si no hubiera esto, hay que recurrir a una cocina, calentar el agua, se pierde tiempo, hay una serie de inconvenientes. Sabemos que hay unos tanques comunitarios para que mucha más gente pueda acceder a este tipo de agua, al agua microfiltrada. ¿Podemos ir hasta Ibarlucea y nos mostrás y nos contás un poquito? Podemos ir. Los dispensers comunitarios son uno de los motivos de orgullo nuestro, ¿no? A pedidos de la gente de Agua Santafesina, a finales de 2010, nos pidieron algo que entregara agua potable, pero que fuera autónomo, que no necesitara haber una persona para entregar el agua en las localidades donde no había agua potable. Y entonces desarrollamos los que son los cajeros automáticos, que en lugar de entregar dinero, entregan agua potable con una tarjeta descartable. Hay varios instalados en Andino, en Ibarlucea, en Coronel Domínguez, en Pérez, en Alvear, en la zona de La Carolina, hay en Fisherton, ese es propio, hay en Santa Fe, en Santo Tomé también. Y ha ido a suplir un problema grave que ahí es directamente falta de agua potable. Claro.
y son tanques de 25.000 litros que lo llenamos con camiones cisterna que cargamos en la planta de agua santafesina en Rosario y realmente funcionan muy bien. Los primeros están instalados desde el año 2011. No me cuentes más, vamos para allá y me lo mostras allá. Vamos a verlo. El dispensador de agua doméstico es, sin duda, uno de los inventos más prácticos en favor de la hidratación. Muchas empresas los incorporan en sus oficinas y también hay familias que los adquieren para su hogar con el objetivo de consumir el agua lo más purificada posible. Otra ventaja es la opción con termostato para poder servir agua fría, tibia o caliente, ideal tanto para beber un vaso refrescante como para preparar infusiones, mate o café. Estamos en el tanque comunitario de Ibarlucea. Bueno, es una solución para toda esta zona, ¿no, Héctor? Sí, para todos los poblados que no tengan agua potable, esta es una buena solución. Lo ideal siempre es tener agua de red segura, apta para consumo humano y poder abrir el grifo y que salga el agua. Pero en lugares donde no la hay, esta es una muy buena solución, porque traemos el agua de Rosario en este caso, que es agua segura, agua tratada, agua en buenas condiciones, y entonces se coloca en este tanque, que tiene una capacidad de 25.000 litros, y la gente viene y se sirve con unas tarjetas descartables como esta, que tiene una capacidad de entrega de 10 litros. Bien. Entonces permite el buen uso, no hay despilfarro, no hay mal uso del recurso, porque en lugares donde hay grifos se dejan abiertos y se pierde mucha agua y demás. Seguro. Así que es una muy buena solución. Este particularmente está instalado desde el año 2011. ¿Y cómo funciona concretamente con la tarjeta? Uno coloca la tarjeta y ¿qué pasa? Las tarjetas están hechas con un código de barras que no se repiten y se introduce ahí en el dispenser. Tiene un lector, el dispenser, con un sistema electrónico que se desarrolló en nuestra empresa, que la desarrolló mi socio, y eso hace que libere la cantidad predeterminada que tiene la tarjeta, en este caso de 10 litros. Si alguien viene con un recipiente menor, puede interrumpir, cambia de recipiente y vuelve a apretar el botón y le despacha la cantidad deseada y se va con el agua. Fantástico, muy bien pensado. Y no es la única acción que desde la empresa tienen para con la sociedad. Sabemos que han hecho un acuerdo con el Banco de Alimentos Rosario. Sí, acabamos de hacer un acuerdo con el Banco de Alimentos Rosario, en el cual por cada bidón consumido por los clientes, le entregamos por cada bidón una ración de alimentos al Banco de Alimentos Rosario. Así que bueno, invitamos a todos, sobre todo a las empresas que son grandes consumidores, que se sumen a esta campaña, porque a ellos no le va a costar nada, no es que van a pagar más caro el bidón, y el Banco de Alimentos Rosario se encargará de enviarle a ese cliente el recibo agradecimiento por las raciones donada. Muy bien, bueno, gracias por toda esta explicación. Ahora nos mostrás cómo funciona este tanque comunitario y bueno, quedamos a disposición. Bueno, el agradecido soy yo y quedamos a la espera cuando necesiten alguna otra explicación, alguna aclaración, con mucho gusto. Y además, bueno, no nos vamos a quedar con esto, vamos a seguir desarrollando procesos e iniciativas. Fantástico, gracias. Asociart, aseguradora de riesgos del trabajo.